Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Marina, les hablo desde Argentina. Para los que no me conocen, siempre hablo sobre perfumes importados y sus réplicas y sobre perfumes de catálogo. Y hoy les traigo un video que muchos me han pedido y que sé que están esperando. Les pido mil perdones porque estoy súper atrasada con los videos porque esta semana se iniciaron las clases en mi instituto de inglés y la verdad he tenido muchísimo trabajo. Porque sobre todo, les conté, tenía profesora nueva, entonces estaba con esa supervisación de todo y bueno, la verdad no he tenido tiempo de grabar y por eso estoy subiendo poco contenido. Pero aprovechando el fin de semana, como se lo prometí a quienes me pidieron esta reseña, voy a reseñar hoy un perfume que sé todos están esperando. Los invito a los que no me conocen a suscribirse para participar en el mega sorteo y a seguirme. Y a dar like en el mega sorteo, como les decía, que se viene a llegar a los 10.000 suscriptores. Habrá un perfume 40, un Infinity, un Mix Star y un perfume Yves Saint Laurent donado por Didi Parfum 2020. Cuatro perfumazos hechos con materias primas importadas de excelentísima calidad que hacen réplicas fantásticas, a los que sumaré otros premios cuando ya nos estemos acercando. Ya tengo varios más, pero cuando nos estemos acercando le vamos a agregar varios premios más. Así que los invito a hacer comentarios, porque si no hacen comentarios, no participan, aunque estén suscritos. Tienen que suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos y comentar debajo de cada video. Yo tengo más de 700 videos, 300 de ellos están en inglés, entonces, y algunos en portugués. No es necesario que se vean los 700 videos, pero traten de buscar los más vistos y allí comenten, por favor, para que participen del mega sorteo, porque van a haber muchos premios, como les digo, y son excelentes los premios que van a haber. Así que los invito a suscribirse y a comentar, aunque sea un corazón, dejen, por favor, o un icono, pero comenten para que los tomen los algoritmos cuando se hagan el sorteo, que es un mega sorteo porque es múltiple. Bueno. Hoy les voy a hablar de lo que tanto me han pedido, que es el perfume Aventura de Millianel, que lo tengo gracias a Marcela de Barelu Shop. Aquí les dejo en Villa Dolores. Ella es la distribuidora y quien siempre me hace llegar todos los productos. Estoy súper atrasada con Millianel y esta reseña la quería hacer hace rato. Pero bueno, tenía que tener el tiempo de analizarla. Aventura Parfum fue lanzado en la campaña 3, que terminó el día 10. Ya empezó la campaña 4 y ya tengo lo de la campaña 4 para mostrárselos. Pero bueno, este Aventura Parfum lo he analizado bastante. Acá declaran que tiene manzana, bergamota, pomelo, que viene en un eau de parfum. Parfum, perdón, vamos a pronunciar como corresponde, que es de intensidad media y que es de ocasión de uso para todos los días. Acá inclusive salen algunas de las frutas que tienen, que como les decía, lo describen a este perfume como un floral frutal y tiene manzana, bergamota y pomelo en su salida. En su corazón tiene jazmín y lavanda más lirios de los valles, que son los muguets. O ustedes los conocen por muguets o lirios de los valles. Y en su cierre tiene madera de sándalo, cedro y un almizcle bastante potente. ¿Qué es lo que yo he sentido en este perfume? Que como les decía, es la nueva fragancia exclusiva femenina de Aventura para mujer. Primero tengo que, gracias a mi amiga Vilma, que está arriba, les dejo en Capital, que es una vendedora excelente de Millianel en Capital Federal. Les dejo arriba su Instagram por las dudas. Se estaba hablando mucho de que este perfume se parecía a la Aventura de tapa naranja de Natura. Y no, no se parece nada a ese perfume. Ella lo comparó y yo también lo comparé, pero esa información ha circulado muchísimo y es mentira, porque no se parece a ese perfume. No tiene nada que ver con ese perfume, no tiene nada en común con ese perfume. Este perfume, si tiene que parecerse a algo, bueno, primero les voy a decir cómo lo siento yo a este perfume. Yo cuando lo aplico a este perfume siento que me estoy poniendo
olor a manzana dulce. ¿Vieron esa? Me da la sensación de que estoy mordiendo una manzana roja, una Granny. No, no sé si. Ah, no, no sé si es Granny. No, no sé si es Granny Smith, porque la verdad que mucho de manzanas no sé. Pero la roja, la bien roja esa. No, creo que es Red Delicious. No sé. Es exquisito el olor. Es como si se mordiera una manzana roja. Apenas uno se lo aplica. Los cítricos, la bergamota y el pomelo, yo no lo siento de salida, pero bueno, puede ser también mi piel, pero lo he probado bastante. Las flores, de las flores que tiene, del jazmín, la lavanda y los mulets, yo siento la lavanda, más que nada, no percibo, y ya les digo, lo he analizado durante 2 o 3 horas, no percibo yo mucho el jazmín aquí. Yo, ni los lirios de los valles para mí están mezclándose con la lavanda. El jazmín no predomina. En el cierre lo siento un amaderado dulce, más dulce que amaderado. O sea, no podría decirles que este es un perfume amaderado porque no lo es. Este es un perfume para mí totalmente frutal, con una manzana predominante, una manzana que, como les decía, me da la sensación de estar mordiendo una manzana jugosa, madura y roja. No siento la bergamota, no le siento, la verdad, lo cítrico, el lado cítrico, yo no se lo siento este perfume. Lo que no significa que no me guste, me encanta. Me encanta. Y estuve buscándole algún parecido y le encontré algún parecido. Se parece a Nina Nature o el Nina Verde, Nina Naturaleza, que se los voy a dejar acá. Es una edición limitada del 2023, que tiene una concentración de Eau de Toilette. Esto viene en Eau de Parfum, pero el Nina Nature combina el extracto de la manzana roja, de esa manzana bien madura, diríamos, con un chispeante helado de limón, que acá no lo siento. Por eso les digo que se parece, pero no es el clon. Pero luego, en el centro, en su corazón, aparecen muguets y jazmines, como en este, y cierra con un almizcle fuerte, como este, y a diferencia de este, también tiene vainilla, el otro. Acá no declaran la vainilla, pero yo lo siento dulce y lo siento muy parecido al Nina Verde, como le digo yo. Yo he tenido al Nina Verde. Ahora estoy con el Nina Rouge, por ejemplo, que es el que más estoy usando últimamente, este. Y tengo varios Ninas. Inclusive tengo de Yves Serge Val el original, diríamos la réplica de la manzana roja. Tengo la manzana roja original, la manzana verde la tuve y la gasté. ¿Por qué? Porque a mí el Eau de Toilette, aunque sea de Nina Ricci, no me dura más de 3 o 4 horas. Es un despropósito con lo que vale. No lo he vuelto a comprar, sinceramente. Lo he tenido, pero no lo he vuelto a comprar. Pero sí lo tengo en el olfato porque lo he usado y he tenido varias botellitas de esas. Para mí, este Aventura Parfum de Millanelle se parece al Nina Verde, al Nina Nature, o como ustedes le quieran llamar. Es lo más parecido que yo les podría decir que tiene este perfume en internacional. No se parece, les repito, no se parece al Aventura, al Kayak Aventura de tapa naranja de Natura. No, no va por ese lado, va por el lado que les estoy diciendo. Por el lado del Nina Verde, del Nina Ricci Verde, que se llama Nina Nature o Nina Naturaleza sería. Pero eso fue una edición limitada del 2023. Yo la compré y compré, ya les digo, 2 o 3 frascos, pero me los gastaba como agua porque no me dura nada. Esto en mi piel dura más o menos 4 horas. O sea, me estaría durando lo mismo que un importado este perfume a mí. Lo que no justificaría volver a comprar la botellita verde de Nina, se dan cuenta. Pero me parece una excelente opción para estar fresca. Si te gustan las manzanas, esto es para oler a manzana.
Y es una manzana exquisita, exquisitamente dulce. Mucho, como les decía, se siente el dulzor del almizcle mezclado con la manzana y algo de lavanda. En realidad es un dulzor frutal, algo floral, lo que les puedo decir que se siente en este perfume. Pero es para uso diario, por supuesto, para uso diario. Lo pueden usar para cualquier ocasión. Esto no tiene momento del día ni ocasión de uso. Se puede usar cuando quieran. No tiene en mí una estela fuerte, no. No se siente de lejos, pero sí me lo puedo sentir yo. Y como me pasaba con el Nina Verde, y que le sigo diciendo Nina Verde porque nadie le dice de otra manera, con el Nina Verde, la manzanita verde, sí que yo me lo sentía, yo me sentía muy cómoda, y la otra gente, yo no sé si me lo sentía, porque esto proyección no tiene. Esto tampoco tiene mucha proyección. Pero si quieren oler a lavanda y a manzana, dulce, esto es lo que tienen que comprar. Un perfume exclusivo que me parece está muy bien logrado y está en Eau de Parfum. Les vuelvo a repetir, me dura lo mismo que me dura la Manzana Verde Internacional. Así que yo creo que vale la pena porque hay una diferencia grande de precio. Y lo más cerca que le encuentro, porque me hizo acordar automáticamente a la Manzana Verde y le busqué las notas y comparten muchísimas notas, o sea, comparten todas las notas, salvo la vainilla, que acá no está declarada, y el limón, diríamos que acá en este, que Nina tiene limón, y acá dicen que tiene bergamota y pomelo, pero es muy similar el fin del olfato de esas dos notas. Es muy, pero muy similar. Y ya les digo, aquí habría cedro y sándalo, que no hay en la manzanita verde, pero que yo no se lo siento acá. Sinceramente, yo no lo siento amaderado este perfume. No lo siento amaderado. Pero me parece exquisito. Me parece exquisito para alguien que le gusta hacer actividad física. Es un perfume que yo, por ejemplo, me colocaría para ir al gimnasio, me colocaría para ir a correr, para juntarme con mis amigas, a tomar un té. No lo usaría, por ejemplo, para la noche, porque me parece que no es un perfume para matar, y a mí para la noche me gusta usar los que son para matar. Ustedes saben cómo son mis gustos. Pero es un Eau de Parfum muy bien logrado. Así es que se los recomiendo porque está bueno. Está bueno, y eso es lo que yo le encontré. Así yo lo analicé. Ya les digo, a mí me dura 4 horas nomás, pero el importado también me dura 4 horas nada más, así que bueno. Y tiene una diferencia de unos cuantos miles. Espero que les haya gustado este video y que me perdonen por estar subiendo poco contenido, pero tengo que captar muchos alumnos para este año y en eso estamos. Así es que a full, toda la semana estoy en mi instituto porque estoy a full. A pesar de que hay secretaria y que mi secretaria es una divina y las profes son unas divinas, pero bueno, mi cargo de dirección y administración, aparte de ser una de las dueñas, es pesadito, entonces me lleva mucho trabajo. Fiscalizar todo, porque tengo cámaras, yo en todos los cursos, pero me lleva mucho trabajo. La verdad que en este momento, en este pedacito de año, estoy muy ocupada. Les pido mil perdones por estar subiendo poco contenido, pero voy a subir durante el fin de semana todo lo que pueda. O sea, voy a preparar para subir. Y hoy voy a tratar de subir este. Si les gustó, por favor, denme un like. Compartan, vendedoras de Millanel, que vendan mucho. Les mando un beso grande. Siempre mi agradecimiento a Marcela y a Vilma, que siempre me están informando. Y gracias a ellas tengo todo lo que tengo en cuanto a info y a perfumes. Porque Marcela apenas llegó a Campaña 4, la cruzó para que yo pudiera. Y todavía la tengo en la bolsa, que no la he podido abrir. Así que pronto va el video de la campaña 4 con los lanzamientos de la campaña 4 para la gente que me sigue y que ve los perfumes de Millanel. Y aquí fue lo que tanto me pidieron, la descripción del único Aventura Parfum nuevo de Millanel. Les mando un abrazo inmenso, espero que tengan
muy buen fin de semana. Que no se estén ni inundando ni asando, porque nosotros nos hemos asado mientras en Buenos Aires se inundaban. Nosotros nos hemos asado. Imagínense que me explotó el aire acondicionado de mi dormitorio. Explotó literalmente. Explotó el motor después de 2 días de 57 de térmica. Así es que bueno, gracias a Dios mi hija me regaló uno nuevo y ya lo tengo colocado, porque aquí no se puede vivir sin aire. Mientras que en Buenos Aires se están inundando, aquí en Villa Dolores, que es un valle, muchas suscriptoras me preguntaban, ¿pero por qué te asas? Y porque me aso, porque es un valle. Y es una locura el calor que ha hecho. Ha aumentado, yo creo que la media anual ha aumentado aquí por lo menos 6 grados en los últimos 20 años. Entonces es una locura. Si antes el calor era insoportable, ahora es de locos directamente. Ha sido muy difícil dar clases esta semana. No se podía trabajar sin aire acondicionado. No, realmente no se podía trabajar. Inclusive han suspendido las clases en varias escuelas. Pero yo, era mi primera semana de clases, no podía suspender clases, había que prender ventiladores y aire. Así es que bueno, pero los chicos estaban agobiados. Y yo también terminé la semana muy agobiada. Bueno, eso es mi vida y yo se las cuento porque muchos de ustedes son mis amigos y nos escribimos por privado. Así es que les mando un abrazo grande y gracias por seguirme. Y a los nuevos los invito a suscribirse. Nos vemos prontito con una nueva idea. Bye, bye.